Y para este juego tenemos dos personas en este momento, Uchungo Yáñez, exfutbolista, y Yamila Piñero, bailarina. ¡Hola! ¡Hola, bienvenidos! Buenas. ¿Cómo están? ¡Qué linda parejita! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Muy bien. Paso por acá. Bien. ¿Cuánto saben de salud? Ay, cero. ¿Cero? No, no creo. Yo no sé, si viste el té, eso. Yo digo, sí, papá, bueno. La miel, eso, no, pero no me gusta la miel. No, viste, cuando hay tos y esas cosas. Yo no tomo nada de lo que me dicen las abuelas. Nada. ¿Estás un poquito resfriada? También, bueno, vivo resfriada. Yo vives soy resfriada. Alérgica de por sí. Vamos a ver qué te parece, Puchungo, si es que podemos ir avanzando un poquito para ver. Primero, la explicación del juego. Ajá. Tenemos ahí cada uno su ubicación. Vamos para allá. Y la pantalla nos va a decir cuál es la pregunta en especial. Okay. Ustedes piensan, corre inmediatamente después de que suene este pito. E inmediatamente vemos si es que han acertado o no. Y vemos la explicación de por qué. ¿Qué les parece? Perfecto. Para pensar, muy bien. Para pensar en tus problemas. Uy, uy, uy. Eso comencé. ¡Bravo, vamos! Mucha suerte antes que nada, algunas gracias. Palabras previas, Puchungo, algo no, que... No, desearle suerte a Yamila nomás. Mirá, no vale, cabe... Porque no... te voy a meter ahí un full así. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice nuestra pantalla? Adelante, primera pregunta, señor director. ¿Qué alimento puede agravar un cuadro de migraña? Un ratito. Tres, dos, uno. ¡Adelante! Vamos a ver... Vamos a ver, Puchungo, has escogido una barra de chocolate. Chocolate, pienso. Yamila, rojo. Ella quiere tomar. No, pero sí, te da jaqueca esto. Sí, por supuesto que sí, nadie lo discute. Vamos a ver qué, cuál es la respuesta. Adelante, vamos a mirar. ¡El chocolate! Acá tenemos que hacer una aclaración, Yamila, tienes toda la razón. Además, el alcohol, de hecho, en exceso produce de todas maneras vasodilatación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, en realidad. Y eso produce que se produzca una migraña que se llama por latidos, una migraña pulsátil. Pero vamos a decir, una persona que sufre normalmente de migraña, que es esas personas migrañosas, que cada vez que está tenso comienza a tener dolores de cabeza crónicos, un desencadenante importante, sin necesidad de haber tomado alcohol, es el chocolate. Y decimos el chocolate porque tiene aminas. Las aminas, por ejemplo, tiramina y la histamina. La histamina, ¿te acuerdas que justo para los antialérgicos uno toma antihistamínicos? Porque también produce vasodilatación. Esta vasodilatación llega a la cabeza, se dilatan los vasos y ¡brum! Puede ser un desencadenante de un cuadro de migraña. Así que, amigos, si usted es migrañoso, evite comer chocolate. Y si lo consume, que sea chocolate de alta carga de cacao del bueno. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta, vamos a ver. ¿Cuál es el principal enemigo del corazón? Tres, dos... ¡Lulo! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No! ¡Con los tacos! ¡Mete la sal! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡No sé! ¡A ver! ¡Busca, busca! ¡Sigue con no el alcohol! Sé. ¡Pues sí! ¡Yamila, apúrate! ¡Dos, uno! ¡Va a acabar el programa, eh! ¡No sé qué agarré! ¡Los porotos! Vamos a ver qué dice nuestra pantalla. ¡Adelante, señor director! La sal. Pensé que era pimienta. No, por mi viejo. Yo sé por mi viejo. Que no, mi viejo también sufre corazón. Tú sabes, claro sí, que mi sí. Mi viejo sufre corazón, entonces siempre le evitan que coma que coma mucha sal. De hecho, la sal aumenta la presión arterial. Y miren que tenemos una animación espectacular para que vean por qué aumenta la presión arterial. Vamos, adelante. La sal retiene líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más líquidos hay en nuestro torrente sanguíneo, mayor presión puede haber en la pared de los vasos que sufren de este problema. Adelante. Miren cómo van los vasos sanguíneos despacito. Ahí. Y poco a poco comienza a ver, miren, la comparación, la cantidad de glóbulos rojos concentrados.
y se ve. Cuando uno toma, por ejemplo, líquido que tiene sal, incluso las sodas tienen sal, mira, comienza a ver ese cambio de presiones y comienza también a sufrir el vaso sanguíneo por dentro. Se engruesan las capas elásticas que tienen las venas y las arterias, por supuesto. Y eso a la larga produce alteraciones importantes en el endotelio, la parte de adentro del vaso sanguíneo. Y es como tener una presión tan constante, tan fuerte, que se llega a destruir de alguna manera ese endotelio de los vasos. Y sí, si uno tiene hipertensión, debe restringir al mínimo la sal para que no suceda esto. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Tercera pregunta! ¿Qué agua se puede tomar para aliviar los cálculos renales? ¡Un ratito! ¡Tres, dos, uno, ya! A ver. ¿Agua de qué? ¿Agua de té? ¿Agua de qué? No sé. ¿Agua? Puchoco, me interesa muchísimo saber por qué has escogido la papa. Disculpe, ¿qué modelo? Discúlpenlo, ¿no? Porque siempre desde las abuelas nos dicen que el agua de papa te ayuda, ¿no? Zancapiedra, agua de papa, ercampuri y agüita de piña son los principales líquidos, agüitas de cáscara de papa. Incluso no necesitas hacer la papa entera. Efectivamente, tienen un poder que se llama litotriptor. Es decir, las piedritas chiquititas las puede llegar a convertir en arenilla. Ahora, si uno tiene cálculos en el riñón, no hay nada que te saque esos cálculos, salvo la consulta médica. O sea, si el cálculo ya está, nada lo va a romper. O sea, de acuerdo. Esto evita que se forme. A ver, chicos, una cosita, por favor. Acompáñenme un segundito por acá, porque estoy seguro que esto les va a llamar un poco la atención. Qué miedo me da. ¿Por qué está tapado ahí? Vamos a ver. Yamila, por favor. Puchungo, ¿alguna vez has estado en contacto directo con algún órgano humano? No. ¿No? A ver, miren ustedes, porque esto es realmente especial. Los riñones cumplen una función increíble. Primero filtran la sangre y retienen lo que a nosotros nos hace bien y dejan filtrar lo que nos hace mal. Por eso los riñones vienen a ser como un filtro especial, ¿de acuerdo? Y acá vamos a ver, como siempre, con muchísimo respeto, unos riñones. Esto es gracias a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, esta es la arteria principal. Imagínense ustedes la arteria principal del cuerpo. Miren el calibre que puede tener. Esta es la arteria aorta, ¿ya? Por acá pasa un torrente sanguíneo impresionante. Llega hacia el nivel de donde están los riñones por las dos arterias renales, las rojitas que están por acá, y finalmente a través de estas arterias se van a filtrar. Mira esta, ¿cómo es posible que esta maravilla de la ingeniería de la naturaleza hace que por acá se filtre lo que no necesitamos y pase a la vejiga y lo que sí necesitamos se quede en nuestro cuerpo? Esto está formolizado, mira, está con formol, por eso tiene estas características. Y estos son los uréteres en realidad. Esto debería estar para abajo así, porque por acá se filtra la orina y llega a la vejiga, mira. ¿De acuerdo? Pero que es impresionante esto, ¿no? Con razón, si te cortan la aorta te mueres. Sí. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, lo que podrían ser cálculos renales. Pueden ser increíbles, hasta del tamaño de un arrocito o medio arrocito. Y esto de acá se pone así, por ejemplo, este cálculo acá. Y finalmente el cálculo trata de pasar, llega al uréter, a esta zona de acá, y se queda atracado ahí. Y dicen, bueno, el que ha tenido cólico renal, el que te ha pasado una vez. Es tremendo, Puchoco, porque uno no tiene posición. Me fui hasta la clínica manejando, llorando todo el camino y llegué. Y por intermedio de la orina, gracias a Dios... Lo pudiste evacuar. Pero eso es cuando es un arroz. Imagínate que fuera esto, por ejemplo. Claro, esto ya requiere lo que se llama litotricia a veces, porque ya no va a pasar. Se rompen pedacitos y va saliendo uno por uno. Pero igual duele tremendamente. Es impresionante. Muchísimas gracias. Por favor, a posiciones. Seguimos. Siguiente pregunta. Adelante, por favor. Su consumo excesivo pone en peligro nuestro hígado. Ajá. Yo creo que ya no te tienes que mover.
Doctor, no vale soplar. 3, 2, 1, ¡ya! ¡No! ¡Le ha soplado! ¡Le ha soplado! ¡Una regalada! ¡Ya se agarró esto, ya! No, ese era anterior. Muy bien, ahora sí. No hay nada que uno, hacer. ¡Una regalada, uno! Acá tenemos la respuesta, amigos. ¿Cuál sería? Y creo que los dos han acertado. El alcohol. El alcohol. El alcohol se metaboliza en el hígado. Se metaboliza. O sea, su metabolismo es en el hígado, sobrecargando la función que tiene el hígado. Y además, produce sustancias tóxicas de desechos. El alcohol se degrada y la verdad es que al final produce esto. Es un cuadro, esto es un hígado cirrótico. Cirrótico con, y es un hígado aumentado de volumen, incluso fibroso, con cicatrices y grandes defectos a nivel del hígado. Es tremendo. Así que, amigo, por favor, si usted está teniendo hígado graso, si usted está teniendo y le están advirtiendo que está teniendo hígado graso o lo que llaman, que no está bien dicho, principio de cirrosis, debe evitar seriamente el consumo de alcohol porque a la larga va a acabar con su vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos una última pregunta. A ver, a ver. ¿Cuál es el principal enemigo de los pulmones? ¡Ya! ¡Bueno, ya! ¡Ah, qué lindo gesto! Definitivamente, los cigarros y el smog son los principales enemigos de los pulmones. No solo para los pulmones, sino para el corazón, para los vasos sanguíneos, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga. Está comprobadísimo. Pero miren ustedes, esto es un pulmón que debería ser rosado. Y si, no sé si te da la impresión, Yamila, que esto parece una piedra pómez. Sí, o una piedra de la del mar. De la del mar, de acuerdo. ¿Y saben lo que sucede? Sí produce eso. O sea, un pulmón debería ser blandito para poder, como una esponja. Y se convierte después de la fibrosis tan duro como una piedra pómez. Entonces ya no puede hacer así. Eso es la impresión que da y básicamente esa es la causa de que se produzca fibrosis pulmonar y enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Pero